Me llamo Aida y bienvenido o bienvenida a mi canal. Hoy estoy aquí porque quiero enseñarte cómo hacer una banderola para un cumpleaños. Voy a coger la banderola, que es un poquito grande, en la cual yo he puesto felicidades. Vamos a ver si así lo podéis ver. Y he puesto a los personajes de la Patrulla Canina. Yo he hecho este proyecto con la Maker, pero lo puedes hacer con la Maker, con la Explore y con la Cricut Joy Extra. En concreto, este proyecto no se puede hacer con la Cricut Joy porque yo he usado la función imprimir y cortar para imprimir los personajes de la Patrulla Canina. Por eso no podemos usar la Cricut Joy. ¿Sé que hay trucos para hacer en la función de imprimir y cortar? Sí. ¿Para la Cricut Joy? Sí. Pero yo no lo he logrado hacer bien, así que he preferido directamente utilizar la Cricut Maker. Si no fuera por eso y pusiera cualquier otro troquel, podría usar perfectamente la Cricut Joy. ¿Por qué? Porque estos triangulitos entran para cualquier máquina. Muchas veces me preguntáis cómo cuelgo en las banderolas en mi casa. Yo le pongo unos agujeritos, no solo para pasar el hilo, sino también para poner ahí unos pequeños alfileres y pegarlos a la pared. Pero si no queréis alargar la pared, también podéis usar lo que yo llamo el chicle, creo que se llama Look Stack, y sirve pues para fijar cosas a la pared sin tener que hacer agujeros. Yo en esta ocasión, como he hecho el cumpleaños en la cocina y tengo azulejos, lo he pegado directamente con el Blue Stack, por eso lo veis por ahí. Luego os pondré fotos para que lo veáis bien en grande y bien queda. Sí es verdad que yo lo he hecho un poquito sosito porque a mí me gusta que haya pocos elementos, pero lo puedes hacer muy recargado tanto como tú quieras. Yo simplemente te doy un par de ideas y luego tú lo puedes hacer a tu manera y ya verás qué bonito queda. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Vámonos a la mesa, que empezamos. Lo primero que voy a hacer es irme al Cricut Design Space y le voy a dar a Nuevo Proyecto. En el Nuevo Proyecto voy a elegir las formas que quiero que sea mi banderín y voy a elegir este triángulo que hay invertido isósceles. Le voy a dar un tamaño de alto de unas 4 pulgadas. Bueno, realmente me parece poco. Le voy a poner mejor el ancho a 4 pulgadas y que sea el alto como sea. Lo voy a poner de color rojo porque este primero quiero que sea de color rojo. Le voy a dar a offset y le voy a poner que las esquinas las quiero puntiagudas. Le voy a dar un offset muy chiquitito porque quiero que se vea simplemente un bordecito. Entonces, ahora lo que voy a hacer es cogerme el color ocre, este, para representar cartulina dorada, que es lo que voy a poner ahí. Yo ya tengo el primer banderín, pero quiero que tenga dos agujeritos para que pueda luego introducir el hilo. Entonces, lo que voy a hacer es cogerme un circulito. Le voy a poner que quiero la medida del circulito chiquitito. Es muy muy chiquitito porque es para unos eyelets que yo tengo muy chiquititos. Y lo coloco a la altura que yo quiero. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar el círculo y el triángulo. Le voy a dar a rebanar. Y se me ha creado el tres piezas, el círculo, otro círculo que se me ha rebanado y esta pieza que si la desplazo, como puedes ver, me ha quedado el círculo rebanado. Entonces voy a devolverlo esto a su sitio. Para devolverlo a su sitio le doy a alinear central y como puedes ver se me ha alineado. Pero le voy a dar mejor a control Z para deshacer. Vale, voy a borrar uno de los círculos, este mismo, me da igual uno que otro, y me voy a coger el triángulo rojo que ya he rebanado y le voy a dar a girar sobre la horizontal. Entonces,
se me ha girado y, como puedes ver, aquí está el circulito que se ha rebanado. Y ahora voy a seleccionar también el circulito, tengo las dos seleccionadas y le voy a dar a rebanar. Entonces se me ha rebanado ahora los dos, como puedes ver. Le voy a dar a control Z para deshacer, para devolver a su sitio. Y ahora voy a hacer lo mismo con el amarillo. Le doy a rebanar. Borro uno de los amarillos. El amarillo le doy la vuelta. Y rebano también el otro lado. Voy a quitar los dos circulitos y voy a reordenar el banderín. Como puedes ver, ya tengo reordenado el banderín. Si te has fijado, he trabajado siempre en la misma posición. ¿Por qué? Porque así están simétricos totalmente los dos agujeros, tanto en una pieza como en la otra. Y además se encajan perfectamente a la hora de pegarlos y que estén siempre en la misma posición. De esta manera voy a dejar siempre el mismo bordecito todo alrededor. Voy a agrupar esto, aunque luego meteré más cosas en el grupo, pero ya tengo mi primer banderín. Esto que voy a hacer, voy a duplicarlo hasta 10 veces más, es decir, voy a tener 11 piezas de banderín porque quiero poner 11 letras, que va a ser felicidades. Para duplicar, simplemente con darle al botón este que me estáis viendo, vale. También puede ser con control D o control C y control V. Yo, para que lo veáis mejor, en lugar de usar atajos de teclado, lo estoy haciendo con este botón del propio KiCad Design Space. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale, pues ya tengo mis 11 banderines. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar cada uno de los banderines. Y al seleccionarlo se me selecciona también la capa. Entonces me voy a ir aquí y voy a elegir otro color. Cada banderín va a ser de un color diferente. Ahora, en cada uno de los banderines quiero ponerle letra. Para eso me voy a texto y vamos a escribir el felicidades. Le voy a dar un alto a las letras, bastante altito. Como puedes ver, es bastante alto. Y le voy a dar negrita para que sean más gorditas. Ahora voy a desagrupar cada letra y lo que voy a hacer es cogerme cada una de forma individual, si soy capaz. Me la llevo al banderín que quiero y le voy a poner el color que quiero que sea de esa cartulina. También le voy a hacer el mismo offset que antes y lo voy a poner en dorado, el offset, porque también va a ir en dorado. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es seleccionar la F con el offset y el banderín. Y esto lo voy a agrupar. Como puedes ver, se me ha creado un grupo de grupos. Esto lo voy a quitar de ahí y me lo voy a poner aquí, porque no quiero un grupo de grupos. Yo lo que quiero es un único grupo. Entonces ya luego lo que hago es reordenar un poco las capas para que se vea. Ahora me cojo la E y voy a hacer la misma operación y lo mismo con todas las letras.
Para ir viendo el resultado, lo que voy a hacer es disminuir un poquito lo que es el zoom y tengo aquí el resultado. Entonces voy a colocar el banderín uno al lado del otro y así veo cómo queda el resultado. A mí personalmente me parece bonito, ya lo centraré bien cuando lo vaya a pegar, porque cada una de estas capas va a ser efectivamente una capa para mi banderín y me gusta. Lo que pasa que me hace falta algo y como a mi niño le gusta mucho la patrulla canina, voy a poner imágenes de la patrulla canina. Estas imágenes son cogidas de internet, no estoy comercializando con ellas y simplemente es algo que estoy haciendo para mí personal. Me voy a ir a cargar. Aunque ya tengo aquí las imágenes de la patrulla canina, te voy a decir cómo se carga una imagen. Me voy a ir a cargar imagen, me voy a ir a explorar y busco la imagen que quiero. Por ejemplo, esta de Liberty mismo. Le doy a abrir, le voy a decir que es una imagen compleja, puesto que es una imagen que tiene muchísimo detalle. Y voy a quitarle el fondo. ¿Cómo le quito el fondo? Con seleccionar. Como puedes ver, el seleccionar me ha quitado el fondo. Pero ¿qué pasaría si alguno de los píxeles es blanco? Que también me lo puede borrar. Entonces, si vamos a ver más opciones, tenemos aquí una tolerancia del color, en donde nos va a decir hasta qué tolerancia permite ese seleccionar para borrar el fondo. En mi caso yo lo he dejado así, pero imaginaros que fuera otra imagen que fuera con muchos píxeles blancos, entonces yo esto lo disminuiría. O al contrario, si fuera una imagen en donde hay muchísimo, muchísimo contraste, lo puedo llegar a aumentar. Le doy a aplicar y continuar. Y como quiero imprimirla, le voy a dar a imagen de imprimir y luego cortar. Le doy a cargar y ya tengo aquí mi imagen. Como ya tengo todas las imágenes, esta la voy a eliminar porque ya la tengo. Entonces, una vez que ya tengo cargado todas las imágenes, simplemente tengo que ir seleccionando cada uno de los personajes que quiero meter, que en este caso quiero meter bastantes personajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me falta alguno más. Le voy a dar a añadir al lienzo. Y me voy a ir de nuevo a cargar también. Puedo darle a ver todo. Y aquí voy a tener todas las imágenes. Me falta Ravel. Así que también le voy a dar a añadir al lienzo. Ya tengo a todos. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Todos los personajes estos los voy a poner a un tamaño, excepto a Rider, que le pondré otro tamaño. Y le voy a poner un tamaño de 1,5 de alto. A Rider le voy a poner de 2,5, ya que me parece muy delgadito y además debe ser más mayor que los demás. Pero todos los demás van a ser de 1,5. Fijaos con lo que me pasa con Rex. Rex me sale un botón en amarillo y es que me dice que se va a imprimir a una resolución un poco deficiente, puesto que es una imagen de muy baja calidad. Pero bueno, no me importa porque ya os digo y os adelanto que no se nota en este caso la imagen, ya que es bastante pequeña y al ojo humano no se aprecia bastante bien que esté deformada. Bien, pues ya tengo cada uno de los personajes y entonces lo que voy a hacer es poner cada personaje en un banderín. De momento voy a trabajar con ello en pequeño, pero luego ya lo pondré más grande para que lo veáis mejor y yo también. En este caso estoy cogiendo un poco las letras al azar. Luego cuando ya lo imprima y lo coloque, veré cuál queda mejor con cuál, porque dependiendo de cómo se imprima la calidad de imagen,
Pues entonces veo cuál destaca mejor con cuál. Bien, y ahora voy a ir haciendo a cada uno de los personajes otro offset, también de 0,05. Y en este caso quiero que el offset sea curvo, que mantenga las curvas. Una vez que tengo el offset, le doy a aplicar y le doy al color blanco, porque no quiero que se imprima. Entonces, como puedes ver, voy a cogerme el offset y lo voy a desplazar. Si no veis bien el offset, porque en este caso lo he puesto blanco, podemos cambiar el color del lienzo. Para eso le doy a lienzo en blanco y se me pone esta opción aquí de color y le voy a poner un colorcito amarillo así que se puede ver y no interfiere. Esto no quiere decir que se vaya a imprimir en blanco, o sea, en amarillo, se va a imprimir en el color que nosotros pongamos, ¿vale? Como puedes ver, voy a ahora centrar esta imagen para que se vea bien. Si aumentamos un poquito, aquí veo en las patitas que queda algo extraño, como bolitas. Si lo queréis quitar, lo que tenéis que hacer es ir a formas y elegir una forma que os pueda venir para rebanar. A mí me viene bien, pues por ejemplo, la lunita esta. Le doy a la lunita. Y ahí. Pero si yo ahora cojo las dos, le puedo dar a rebanar. Voy a quitar todas esas partes que no quiero. Y ya se me ha quedado más rebanado. Así que ya lo voy a dar ahí. Y le voy a dar que quiero aplanar. Como puedes ver, se me ha quedado en una sola figura porque esto luego lo voy a mandar a imprimir. Ahora quiero darle otro offset de 0,05 y le quiero decir que no fusionen las figuras. Le doy a aplicar y quiero que sea de color naranja. ¿Qué pasa? Que me ha hecho el offset de el ravel y luego me ha hecho el offset del blanco. Yo me voy a quedar con el offset del blanco, ¿vale? ¿Y esto por qué me quedo con el blanco? Porque yo quiero luego cortar este offset aparte. Entonces, voy a seleccionar esto, selecciono esto y le voy a dar a agrupar. De nuevo puedo sacar todo fuera de este grupo que se ha creado de aquí abajo. Y una cosa que se me ha olvidado ha sido centrar esto un poquito para que quede dentro del banderín. Más que nada, esto yo luego lo voy a colocar cuando ya lo tenga impreso. Lo mismo voy a hacer con esta. Como puedes ver aquí, la tolerancia me ha borrado el gorrito, pero como yo lo voy a imprimir en fondo blanco, no se va a notar. Entonces le doy a offset. Aquí, como puedes ver, me ha creado un montón de circulitos porque no había limpiado bien la imagen. Entonces, desde el offset no le puedo dar a contorno, pero si le doy a básico, le puedo dar a contorno, puedo ocultar contornos y me quedo ya con menos circulitos. Ahora voy a borrar este y este.
caso yo lo voy a hacer con la Maker, pero recuerda que este proyecto se puede hacer tanto con la Maker como con la Explore como con la Cricut Joy Extra. Con la Cricut Joy normal no se puede, puesto que no tenemos la función imprimir y cortar. Y como puedes ver, me ha creado 16 tapetes. Entonces esto es lo que voy a hacer. Lo único que el primer tapete va a ser especial porque es el que voy a imprimir. Y lo voy a imprimir en sticker, en papel de sticker de pegatina. Y luego lo mandaré cortar. Todos los demás voy a elegir la cartulina de 216 gramos, que es el tamaño de mi cartulina, el gramaje. Una vez que he cortado todo, tengo todas estas piezas, menos lo de la patrulla canina, que lo haré más adelante. Entonces ahora lo que voy a hacer es cogerme un adhesivo y voy a pegarme cada una de las piezas de cartulina a su dorado. Es decir, las letras va a su dorado y luego el banderín a su dorado. Como ya he terminado de pegar cada una de las piezas a su pieza dorada, lo que voy a hacer ahora es pegar las letras sobre cada una de los banderines. Para eso simplemente cojo un poquito de foam adhesivo, quito la cinta protectora y elijo dónde quiere poner la letra. Yo las voy a poner bastante abajo porque luego lo que haré será poner los perretes por arriba o por los laterales. Abajo no voy a poner perretes. Repito el proceso con el resto de las letras. Me he cogido unos cuantos ojales metálicos o eyelets y me he cogido hilo de pescar. Entonces lo que voy a hacer para poner el hilo de pescar es pasarlo por los agujeros y para sujetarlo voy a poner un ojal metálico que voy a cerrar con la ayuda de mi crocodile. Yo he cogido hilo de pescar puesto que es transparente, pero puedes coger también cuerda o lo que tengas más a mano. Y siempre voy a dejar que el hilo de pescar vaya por detrás del banderín. De esa manera se ve menos todavía. A pesar de ser transparente, se puede ver un pequeño hilo cuando te acercas mucho. Pero si lo dejas por detrás, se va a ver muy, muy poquito. Y repito el mismo proceso hasta todas las letras. Thank you.
Ahora ya he impreso y cortado también los perretes. En cartulina dorada tengo la sombra y tengo el perrete con papel de sticker. Y lo que voy a hacer es quitar el protector al sticker y lo pego directamente a la sombrita, como he hecho también con las letras. Aquí es mucho más cómodo puesto que no tengo que utilizar adhesivo, ya viene en el propio papel. Y esto mismo lo repito con todos los perretes. Una vez que tengo ya los perros y riders pegados a su sombra, lo que voy a hacer es cogerme el banderín, es decir, bueno, la guirnalda, y voy a colocármelo de tal forma que pueda ver un poco las letras, los colores, e ir viendo en dónde quiero que vayan cada uno de los perros. Estos perritos van a ir pegados tanto con foam adhesivo como con pegamento líquido. Bien, pues ahora, como puedes ver, he puesto un poquito de foam adhesivo a un perrete y voy a poner un poquito de pegamento líquido también en la letra, porque justo donde está la letra va a ir con pegamento líquido y en donde sobresalga de la letra va a ir con foam adhesivo para que esté a la misma altura que la letra. Y esta misma operación lo quiero repetir en cada uno de los perretes con las letras que he elegido. Como puedes ver, el perrete que he elegido para cada una de las letras resalta bastante, puesto que he elegido los colores que no están justo en el banderín. Te dejo un pequeño vídeo para que veas cómo ha quedado el banderín. Perdonad, pero mi pulso no es muy bueno y tiembla bastante la cámara. Y bueno, este es el resultado final de toda la banderola que he hecho. Perdonad que no pueda meterlo en cámara, pero es que... es demasiado grande para meterlo en cámara. Y mi niño va a estar súper contento el día de su cumpleaños con esta banderola. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, regálame un like, déjame un comentario, suscríbete al canal si no lo has hecho aún y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo. Nos vemos pronto.